Bueno, pues nos encontramos en San Juan Capistrano. Vinimos a visitar la misión. Esta misión fue fundada en 1776 y en este momento nos dirigimos hacia la entrada para poder apreciar lo que viene siendo la antigua misión y también el templo. Los Aguirritos Vlogs, acompáñenos a la misión de San Juan Capistrano, nuevamente desde el sur de California, en el condado de Orange. A la misión de San Juan Capistrano, a ver qué tal está. Fundada en 1776, 245 años en este año, en noviembre. Bueno, pues esta es una de las misiones fundadas por Junípero Serra en el año de 1776, como dije anteriormente, aproximadamente para este 2021, en noviembre cumplirá 245 años, si las cuentas me salen bien, y la comunidad pues ha querido pues mantener este lugar como parte de la historia. Hay un grupo que se llama Historic Landmark y ha hecho posible que estas construcciones se conserven tal cual. Aquí podemos ver parte de las columnas
cómo nos indican el lugar. Y también vean la textura de las paredes, que son de adobe. Por si alguien se pregunta el tipo de material adobe, bueno, pues es una mezcla de tierra con agua y un poco de piedra, y se hacían anteriormente estas construcciones. También tiene un tipo de enjarre, como podremos ver aquí y también allá. Más o menos le dieron una mano para que se viera un poquito, pero aquí ya se deterioró. Pero eran muy resistentes con el agua, pero aún así, por ser de tierra, pues no duraba muchos años. Y pues bueno, en este cuarto, era un cuarto de comedor, reunión, y como se pueden fijar, pues las maderas están muy 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 ya muy antiguas. Ahí se ve ya cómo han sido devoradas por las famosas termitas, pero aún así se conserva bien. Este lugar está hecho aquí para que cuenten la historia de este lugar en un video de 12 minutos. Bueno, y pues aquí podemos ver que una imagen representando a alguien que se llamaba Diego, un soldado español. Los soldados de guerra, más o menos aquí nos indican cómo eran la ropa de aquel entonces. La misión fue fundada en 1776, y prácticamente en ese momento fue para hacer una extensión de la colonia española aquí en América. España quería extender su territorio, que empezaba en México, así que España se vino más hacia el norte colonizando, y parte de su extensión de las colonias, pues aquí en el sur de California, fundar misiones, convencer a los ciudadanos de estas tierras, los indígenas, que se convirtieran a la religión católica, y que de esa manera pudiesen ellos ser parte de la colonia española. Una vez que se unían a la misión, tenían que acatar todas las órdenes de la misión, de cambiar su lengua, su fe, y sobre todo vivir aquí para ser resguardados por los soldados españoles, y de esa forma pues lograr ser parte de la corona de España. Bueno, y lo que podemos ver aquí en el fondo están las banderas de los Estados Unidos, porque este fin de semana aquí en los Estados Unidos se conmemora el Día del Soldado, y la misión, por ser parte de la comunidad, está haciendo un homenaje a los soldados norteamericanos, pero también a los soldados antiguos que resguardaron esta misión, a la vez que el fuerte que ya vimos allá ahorita de los soldados españoles. Así que esta misión fue derrotada en una ocasión por los indígenas de esta zona y cerrada, porque los soldados habían tenido que ir a la misión de San Diego, que había sido derrotada o tumbada en esos momentos. Estamos hablando de 1775. Esta misión fue cerrada puesto que habían llegado los guerrilleros de las tribus indígenas, que pues se oponían a ser de alguna forma colonizados por los soldados españoles, y también por los misioneros que le estaban tratando de convertir a su nueva religión, a su nuevo idioma. Y los soldados, pues parte de su trabajo era resguardar la misión, cuidar a los misioneros españoles y también a la nueva comunidad católica de aquel entonces en América. Bueno, amigos de los aguirritos, cuando llegaron los primeros colonizadores españoles aquí al norte de México, que en ese entonces era norte de México, o era parte de la corona de España, mejor dicho, en este momento ellos introdujeron aquí una cultura muy diferente, la cultura española. ¿En qué se basaba en ese tiempo la cultura española? Pues era la agricultura, la forma de hablar, el idioma, y también su vestimenta. Así que los soldados
los misioneros trajeron aquí muchas riquezas, entre ellas la forma de plantar o de cosechar, pues el vino, la uva, de procesar, hacer todo el procedimiento para cuestiones de la creación de los vinos. También la agricultura, cómo sembrar todas las semillas para cosechar, pues la comida que se iba a consumir. También trajeron el caballo, los borregos o los chivos para parte del trabajo, los famosos bueyes también para la siembra, para el trabajo de la tierra. Y todo eso trajo un beneficio muy grande para los indígenas, que pues empezaron a asombrarse de esa forma como los españoles vivían y aceptaron no solamente el idioma ni la religión, sino también todas las formas de hacer pues el nuevo cambio en estas tierras. La herramienta usada por los herreros, o mejor dicho, construida por los talleres de herrería que ya en aquel tiempo se empezaban a usar, llamados blacksmith, equipados todos sus talleres para poder trabajar en aquel tiempo en el campo. Ahí tenemos las ruedas para las carretas, era parte de la tecnología de aquel momento y usada precisamente en este lugar para el progreso de la comunidad. Aquí podemos ver un metate. Para muchos se preguntarán qué es el metate. Bueno, pues es una piedra tallada por una roca. En México se usaba mucho la roca volcánica para tallar y hacer parte de pues el jitomate, el chile, el maíz para molerlo. Se usaba la fricción con dos rocas y de esa forma se obtenía el resultado, y para eso servía el famoso metate. Pues aquí podemos ver uno. Y pues bueno, aquí podemos apreciar parte de lo que era usado para la producción de fundir los metales. Como había comentado en uno de los otros videos, cuando visitamos la misión de Santa Bárbara, les había dicho en aquella ocasión, me parece, que todas las misiones españolas, tanto en México como aquí en Norteamérica, tenían algo muy bien esencial para identificar las misiones, que era, aparte de los campanarios, aparte de la construcción, era una fuente. ¿Por qué? Porque tenían que tener la fuente de la vida, la fuente del agua, ¿sí? Entonces era parte de la subsistencia en estos lugares, que no era muy, pero muy, muy, digamos, muy rica en abundante agua, así que de alguna forma tenían ellos que tener agua suficiente para los animales o para las personas, para que lavasen su ropa, inclusive para cocinar o bañarse. Y parte de esa agua pues provenía de una fuente central, y es algo que siempre se ha identificado en las misiones de los españoles. Inclusive en España, en Europa, se acostumbra a tener ese tipo de lugar para llegar y beber agua. Todo en la vida tiene un comienzo y también un fin. Pues esta misión tuvo un comienzo en el año 1775 aproximadamente. Después fue cerrada por una guerrilla entre los indígenas locales y los soldados españoles. Al siguiente año, 1776, ya se abrió y se fundó esta misión por el misionero Junípero Serra. Y como dije, todo tiene un comienzo y un fin, y esta misión hasta ahorita ha llegado a su fin.
también es muy usada muy frecuentemente para tomar fotos en las bodas o ceremonias o quinceañeras. También mucha gente aprovecha para venir aquí a tomarse las fotos de recuerdo para su vida. Y en este momento vamos a entrar al cementerio de la Misión. Bueno, pues aquí podemos ver una tumba a un costado de la iglesia de Junípero Serra, donde dice que descansan los cuerpos de aquellos que construyeron la Misión, aquellas almas que descansan en paz. Y este lugar fue reconstruido en 1924 con una cruz de piedra que posiblemente ya se encontraba aquí. Aquí parece ser que era el dueño de estos terrenos, 1743, estamos hablando de 2 o 3 años. San Saturnino de España murió en 1825, posiblemente fue el miembro de la expedición de Portola en 1769. Eran los que estaban haciendo la expedición de estas tierras californianas antes, unos cuantos años antes de que se fundara esta antigua misión. Junípero Serra fue el fundador. Bueno, y como les comentaba, estas son las edificaciones de la primera y original misión. A un costadito aquí se encuentra la anterior, pero estas fueron las primeras edificaciones de la primera misión en este lugar. Son las ruinas del primer templo, aproximadamente unos 50-60 metros de longitud por unos 20 de ancho, pero podemos ver la clase de construcción hecha por los misioneros a base de roca y un poco como de concreto o de tierra, pero es majestuosa esta construcción, muy muy grande y muy muy increíble de ver para aquellos años, pero era parte de las construcciones hechas por los españoles de aquel entonces. Bueno, pues podemos ver algunas edificaciones ya más nuevas, porque esto es piedra o cantera, es cantera mejor dicho, parte de las reconstrucciones hechas después del temblor de 1812, me parece. Pero atrás de estas murallas de piedra, de cantera, podemos ver parte de las ruinas hechas por el famoso adobe, la mezcla, como les dije, de tierra con agua y piedra, y también pequeñas incrustaciones hechas ya para el interior del templo con ladrillo cocido. Ya no son adobes, sino ladrillos, y parte de las, pues esas columnas y esos arcos, estilo romano, me parece. Y podemos ver a lo que viene siendo ya la construcción de la iglesia interiormente. Después del temblor de 1812, pues estas ruinas son las que quedaron para ser reconstruida después la iglesia, a un costado de estas ruinas. Parte del altar, ahí también podemos ver los orificios donde estaban las maderas para poder sostener lo que viene siendo el altar de lo que fue este enorme templo aquí en el sur de California actual, o parte de la colonia española de 1876. Y bueno, pues los Sayuritos Vlogs seguimos en este día caminando y conociendo la misión de lo que fue los frailes españoles en su intento por llevar tanto el conocimiento de la Iglesia de Dios, la Iglesia Católica, por todo el mundo, pero también
por el Imperio Español, por su intento de ampliación de lo que viene siendo la colonia española aquí en América. Un dato informativo, a un costado de las ruinas del templo mayor, se puede decir, de aquí de la misión, el primer templo, pues tenemos también el campanario que ya vimos en los videos. Este campanario se dice que fue construido en 1804 y ahí había quedado como parte de la historia. En 1969 el presidente Nixon visitó este lugar. Entonces todas esas campanas, parte de la misión, fueron tocadas nuevamente como parte de ese día conmemorativo que había hecho el presidente Nixon. Y desde entonces pues ya son parte de la historia y ya no han sido tocadas. Pero aquí podemos ver cuatro campanas que tienen muchísima historia que contarnos. Estamos a unas cuantas millas de la costa del Pacífico, así que la iglesia estaba muy cerca de donde podían los soldados españoles bajar o también tomar los barcos o los buques, que era uno de los medios más rápidos de transporte para poder viajar de regreso a lo que viene siendo la colonia española en México, lo que era la Nueva España, y viajar hasta acá, que era el norte de la colonia española. ¿Qué hacían los soldados en este lugar? Bueno, pues ayudaban a los misioneros a protegerse de los indígenas que pues aún se resistían a ser parte de la colonia española, pero también resguardaban la posible invasión de otros pueblos o países europeos, vamos a decir, pues los ingleses o los franceses que pudieran llegar a este lugar. Y también resguardaban a los misioneros de posibles ataques rusos que venían de allá del norte de Alaska y de Canadá. Vamos a ir poco a poco recorriendo ese recorrido que hacían los misiones por el famoso Camino Real, que actualmente es el freeway o la carretera autopista 101, que precisamente llega hasta la ciudad de San Francisco. Vamos a hacer ese recorrido de las misiones en un futuro y poco a poco írselas compartiendo en este canal, contándoles nuestros orígenes, nuestra historia aquí en lo que viene siendo la actual California. Hola Giovanni, a ver, enséñanos tu moneda. Aquí podemos ver a Gio, que hizo una monedita ahí en la maquinita. Costó 50 centavos, le metes 2 coras, más aparte un centavo, y les hace estos pequeños recuerdos de aquí de la misión de San Juan Capistrano. ¿La quieres de regreso? Bien, Giovanni. Un pequeño recuerdo. Aquí el libro Raguerito te acaba de hacer otra. Nos encontramos en el pozo artesano donde sacaban agua aquí para la misión, descansando ya aquí en la sombrita. Y pues de aquí es donde obtenían el agua para tomar, para lavar y para cocinar. En algunos lugares lo conocen como pozo artesanal o un pozo antiguo para el agua. Otros le conocen como la noria también, que era también donde se agarraba el agua. Platíquenos cómo se conoce por ahí de donde nos estés viendo un lugar así para tomar el agua. Pero bueno, pues esta es parte de nuestra historia. No la podemos borrar y hay que conservarla y hay que transmitirla a nuestras nuevas generaciones para que esto no se pierda y para que sigamos conociendo nuestros orígenes, del cual nosotros podemos hablar nuestro idioma y también nuestras tradiciones. Desde el sur de California, los Sayuritos, siguiendo las huellas de los misioneros, el lugar donde vivían, el lugar donde ellos trabajaban, el lugar donde nuestros antepasados vinieron a tener la historia que actualmente tenemos, tanto en algunos países latinoamericanos, empezando de México hacia el sur, como también acá en el norte. Los misioneros hicieron su trabajo y gracias a ellos estamos nosotros agradecidos y contentos, no solo por el idioma, la cultura, sino por nuestra fe. Ánimo a todos y a todos aquellos que de alguna forma han perdido algún familiar, amigo, conocido.
les damos nuestras condolencias y estamos con ustedes. Hay que tener la esperanza en Dios de que sus almas ya descansen en paz, ya que estén con nuestro Señor allá en el cielo. Gracias y hasta luego.